Estamos aquí en un encierro, los vecinos de venta de Sasarraya y los representantes de la Comisión de Segregación y Núcleo de Población. Estamos totalmente perplejos por la decisión que ha tomado la Junta de Andalucía con nuestro pueblo, que tiene unas características muy especiales, puesto que hemos sido ayuntamiento anteriormente y justamente estamos reunidos aquí en este local, en el que ha sido nuestro ayuntamiento de toda la vida, desde el año 1873 hasta el año 1975. ¡Viva! Pedimos a nuestro ayuntamiento, tenemos un expediente completísimo y además en la entrevista que hace 3 meses mantuvimos con el viceconsejero Antonio María Claret, nos prometieron que sobre nuestro expediente no se pronunciarían mientras tanto no se hiciera un estudio económico fiable para la Junta de Andalucía, empeño en el que estábamos. Estábamos contactando con el presidente de la Diputación de Granada. Todo esto se ha pasado por alto y nos ha pillado una noticia que nos ha dejado perplejos. Tenemos ahora una serie de actos de protesta, ya que hemos agotado todos los recursos pacíficos y legales. Ahora vamos a demostrarle a la Junta de Andalucía que somos un pueblo con futuro, pero que además somos un pueblo que sabe defender sus derechos. ¡Viva la venta de Sasarraya! Vamos a hacer la